José, efectivamente nos visita el candidato a diputado nacional por Consenso de Chicolastro, el doctor Marcelo Arancibia, a quien nos saludamos rápidamente. Doctor, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Raúl. Un gusto estar con vos en este hermoso canal. Bueno, doctor, ya el último día, ya para poder hablar de política, de proyectos, hoy es el cierre de campaña. Enseguida a las 20 horas, en la sede del partido ADN, Libertador y Urquiza, hacemos nuestro cierre de campaña, donde vamos no a festejar, pero sí vamos a celebrar una campaña electoral que ha sido muy intensa para nosotros, que hemos logrado nuestro objetivo, que era la instalación y el conocimiento, y a partir de ahí que la sociedad sanjuanina, el ciudadano, conociera nuestras propuestas, nuestra postura frente al gobierno nacional y provincial. Y estamos satisfechos, creemos que hemos cumplido nuestro deber y ahora hay que esperar el resultado soberano de la urna. ¿Usted cree que realmente se han cumplido las expectativas en cuanto a todo lo que se ha hecho y se ha formulado durante esta campaña, incluido las denuncias? Sí, nosotros estamos en un escenario de tercios. Esta es una elección proporcional donde los diputados dependen de la representación del electorado. Nosotros creemos que hemos alcanzado, que vamos a alcanzar una representación importante que nos va a llevar al Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque hemos sido los únicos que hemos hecho política. Mientras los otros frentes, bueno, no han querido debatir. Algunos han hecho campaña llevando la Copa América por los departamentos, esperando que el lunes o el martes juegue Messi, bueno, en la selección nacional. Hay que dejar de reconocer que estar al lado de la Copa América es bueno. Sí, pero al instante te das cuenta que te topa con la realidad, no hay trabajo, no hay agua, la inflación te sigue comiendo los salarios, las jubilaciones. Y el otro frente, bueno, el vacío discursivo y de propuesta han tratado de suplirlo trayendo figuras nacionales que claramente un funcionario, aunque sea importante la nación, no le va a resolver los problemas a los sanjuaninos. Los sanjuaninos tenemos que resolver nuestros problemas. Por eso hay que mandar diputados nacionales al Congreso de la Nación que defiendan un modelo republicano, ahora que creo yo que el populismo de Cristina Fernández se va desmoronando y el relato queda vacío, y ese espacio hay que cubrirlo, y hay que cubrirlo debatiendo un nuevo país, y nosotros no queremos volver a repetir con un populismo con otro rostro, queremos una democracia republicana que combata la corrupción, que consolide la institución y que por sobre todas las cosas, que empecemos a trabajar con una moneda que no genere inflación. Antes de ir a las tres preguntas clave que tenemos para hacerle, porque el tiempo está agotado, tiene que cumplir con otros medios de comunicación, doctor, el doctor Conti casualmente durante la semana respondía una consulta de un medio de comunicación y preguntaba, yo no sé qué tiene el doctor Arancibia conmigo, porque yo solamente he ido a una invitación del diputado, del senador Basualdo, he participado por invitación, dice, evidentemente es algo personal, eso dijo el doctor Conti. No es verdad, es un tema institucional y no es verdad que fue un hecho aislado por la visita de De Angelis por el tema de la crisis hídrica o agropecuaria. Él está haciendo política partidaria desde que arrancó el proceso electoral. Hay un sinnúmero de noticias de los medios de comunicación, incluso de la propaganda política de Juntos por el Cambio, que lo ve haciendo campaña y buscando el voto por la lista de Susana Laciar. Así como lo denunciamos a él, hemos denunciado al rector y a la vicerectora de la Universidad Nacional de San Juan, que habían prestado irregularmente el predio, el Palomar, y ellos se habían puesto al frente pidiendo el voto por la lista de Frente de Todos. Y eso es tirar por la ventana la reforma del 18 y el estatuto universitario. Por lo tanto, nosotros no tenemos nada personal con nadie, pero sí defendemos las instituciones, venga donde venga, porque si no caemos en el discurso preocupante de algunos diputados provinciales, como Nancy Picón, que considera que hay violaciones buenas y violaciones malas a la Constitución. Y así no es, porque si no, con esa lógica empezamos a decir que hay corrupción buena o corrupción mala, depende de dónde venga. Y siempre la corrupción es mala. Y esta es la postura de Consenso y Chicolastro, y esta es la identidad que hemos construido en estos 80 días de campaña. Tres preguntas puntuales, doctor, para que le queden claro a los anfitriones.